みんなごぼう。<スープ> Bien, tengo un plan. ¿Seguro que sabes el significado de esa palabra? Confía en mí. Los delfines necesitan canalizar su ira. Y tengo al hombre ideal para ello. ¡Brutus! Me das miedo. ¡Vamos, Brutus! ¡Boso! ¡Juntos de nuevo! Como en los viejos tiempos. Nos conocimos hace unos días, pero ya he aprendido una valiosa lección. Tú jamás me escuchas. ¡Ay, boso! <laughs> ¡Qué recuerdos! ¿Me ayudas a bajar a mi doble? Vale. ¿Crees que picarán el anzuelo? Enseguida lo sabremos. La verdad es que esos bichos te odian. ¿Por qué será? ¿Porque convertiste a sus crías en comida para gatos? ¿Yo? ¿Pero qué dices? Fue la madre de. ¡Santa chatarra! Rufus, creo que te confunden con la madre de Llanos. ¿Listo para otra inmersión? Está bien, es tu cuello. Y bozo conduce, torpedos dispuestos para detonar. El blanco se acerca, delfines alerta, pues llega el momento de disparar. Y así terminó la persecución. Un tiro certero al rival sorprendió. Se aproxima el final con un clímax crucial. Eso de clímax no lo entendáis mal. Que os den si lo entendéis mal. Rufus, ¿dónde te habías metido? Tuve que ocuparme de unos asuntos bajo el agua. Qué oportuno. Mientras tú hacías buceo, Don Agual lanzó un ataque sorpresa. Fuimos capturados, Rufus, y eso no es todo. Un momento. Todo esto pasó sin el protagonista de la aventura. Exijo ver el montaje del director. Rufus, concéntrate. Tienen a Agual además del mando. Y los cartuchos. Tonterías, los tengo aquí mismo. Hmm, mierda. ¿Habrá un agujero en mi abrigo? Escúchame, Rufus. Cletus ha estado aquí. Se ha llevado a las dos Goals. Piensa viajar a Portafisco en el transbordador de Argus. ¿Argus también está aquí? Bueno, en realidad están junto a la torre de detonación. Santa chatarra. El ataque rebelde ha comenzado. Están locos. Y tanto, sin mí están perdidos. Que irreversible, eh! <laughs> ¿Dónde deponios estoy? Parece el final alternativo del juego ese con prota extravagante. Menos mal que lo quitaron, con ese final nadie habría querido una secuela. O no una tan molona como esta. Ya era hora. Estaba a punto de marcharme sin ti. Si no hubieras cortado la mitad de los accesos a la torre, habría llegado antes. Por cierto, ¿qué demonios pasa ahí fuera? Ese ridículo levantamiento popular no te concierne. Sí, pero me parece raro que se rebelen precisamente ahora. No sabrás tú algo al respecto. Es Rufus. Intenta detenerme. ¿Qué tipo más persistente? Querrás decir idiota. Creo que le subestimas. Eso es, nena. Ponle en su sitio. Solo es la mitad estúpido de lo que parece. La tengo en el bote. Pero nunca sabe cuándo darse por vencido. Ya basta de cháchara. ¿Estáis preparados? Un momento. Me he dejado la maleta ahí dentro. Date prisa. ¿Tú? ¿Dónde estás? Ajá. ¿Qué hace? Juego con la bomba. ¿Está toqueteando los controles de la bomba? Toqueteando controles. No, no puede ser lo que parece. Esto es lo que parece. Esto controla la bomba. Controla la bomba. Eso controla la bomba. Un momento. ¿Será cretino? Tengo que detenerle antes de que active la cuenta atrás. El mando de Dona. Y los dos cartuchos. Meteré uno. Me temo que el mando de Goal no está. Debe de tenerlo ella. ¿Mm? ¡Hola! Shh. Hola. Tenemos un problema. Bueno, dos y medio. Mejor tres. ¿Qué pasa? ¿Ves a Cletus? Un poco borroso, pero sí. ¡Anda! ¡Soy Dona! Lo sé. <laughs> ¡Genial imitación, pero centrémonos! Vale, cuenta. Cletus pretende volver al Elíseo con la Goal refinada. Y acabo de verlo toquetear los controles de la bomba. Creo que quiere acabar con los habitantes de Deponia. Así tendrían la excusa perfecta para volar el planeta entero. ¡Oh! ¿Cómo puede ser tan malo? Cuesta creerlo. Tenemos que hablar con la Goal refinada. Y no creo que resulte fácil convencerla. Menos hablar y más actuar. Eso lo aprendí de ti. Es obvio que ha tenido un maestro brillante. Si tiene la mitad de mi carisma, puede que... Mm, más vale que la siga. Así que Cletus es el bueno y Rufus no es más que un... ¡Hola, nenas! Rufus, ¿qué haces aquí? Ya lo sé, me has echado de menos, pero no hay tiempo para eso. ¿Qué dices? Me acaba de explicar por qué no puedo fiarme de ti. ¿Qué? Pero tenías que convencerla de lo contrario. Ah, oh, sí. ¿Era eso lo que pretendías? Bueno... No discutáis, porfa. Tranquila, pequeña. Tu tercera parte está a punto de reconocer su error. Así es, mi error. Eres tú. Y ni siquiera mi lado inocente es tan ingenuo como tú crees. Sí, pero... Mira, una mariposa. ¿Dónde? Wheeeee. Tu camino solo conduce al desastre. Puede que eso sedujera a mi lado guerrero, pero yo no puedo acompañarte. Escúchame, Goal. Como tú me escuchas a mí, Rufus, me voy con Cletus. Y alégrate de que no alerte al órgano de tu presencia. Tienes tres segundos para irte. Ese es mi regalo de despedida. Pero. Uno. Yo. Dos. Cletus está aprovechando de ti y cuando veas mi cadáver humeante te arrepentirás de algunas de las cosas que acabas de decirme y además me echarás mogollón de menos. Ya. ¿Y ahora qué? Uf, estoy hartándome de este estúpido chip. ¿Estás bien? Más o menos. ¿Me haces un resumen? Estamos en la torre de control de Argus. Creo que Kletus intenta activar la cuenta atrás. ¿Será mamón? ¿Dónde está Donagoal? Eh... ¿Eres tú? ¡Ugh! Tu cuerpo se lo ha quedado tu lado refinado. Está ahí fuera. Y sigue pensando que Cletus es un tío legal. ¿Por qué no hablas con ella? A lo mejor a ti te escucha. Eso mismo voy a hacer. Menos mal que se tratara a mujeres testarudas. Lo aprendí de ti. Es obvio que ha tenido un maestro brillante. Si tiene la mitad de mi carisma, puede que... Mm, más vale que la siga. ¿No te das cuenta de que solo dices tonterías? Te voy a partir la cara. No recurras a la violencia. Odio cuando haces eso. Cosa que ocurre a menudo, siempre que te quedas sin argumentos. ¿Serás.? Despídete de esa cabellera. Chicas, hay miles de formas pacíficas de resolver un conflicto. Las peleas de barro, por ejemplo. Rufus, ¿cómo no me di cuenta de que estabas detrás de todo esto? Tu camino solo conduce al desastre. Puede que eso sedujera a mi lado guerrero, pero yo no puedo acompañarte. Tranqui, Rufus, no necesito tu ayuda. Ocúpate de Cletus. Ah, sí, casi me olvido de él. ¿Por dónde íbamos? Por tus burdas amenazas. ¿Qué? ¿Te vas a enterar? Será mejor que las deje resolver esto a solas. ¿Cómo puede alguien hablar consigo mismo tanto tiempo? Es un poco inquietante. Pero... a lo que iba. Tengo que detener a Cletus antes de que... ¿Cletus? ¿Hm? ¿Dónde se ha metido? Hora de deshacer el entuerto de ese cretino. ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Una cuenta atrás? No, no, no. Para, para, para. Uh, por poco. Pero si eso era la cuenta atrás, ¿qué hacía Kletus aquí? Mm, esto no me gusta un pelo. ¿Eh? Kletus, ¿qué deponios haces? ¡Abre, cobarde! ¿Para qué? ¿Para que estropees mis planes una vez más? Parece que ya lo he hecho. No he permitido que detonases la bomba. ¡Ja! Claro, tú en tu línea. Yo no quería detonarla, imbécil. Pero si te vi toqueteando esos... Intentaba sabotear la explosión, inútil. ¿Bloqueé los tornillos de la suspensión? El órgano jamás detonaría la bomba así, causaría un ínfimo daño al planeta y destruiría la torre de control. Deberías darme las gracias. Acabo de salvarte la vida. A ti y al resto de Deponia. No me hagas reír. Los habitantes de Deponia te importan un bledo. Igual que a ti, pero al menos yo lo reconozco. Solo me importa Goal. Y por algún extraño motivo está empeñada en salvar Deponia. Al final acabarán volándolo todo, seguramente. Y yo me alegraré. Pero para entonces no será mi problema. Admítelo, Rufus, tú no habrías hecho nada más por tu gente. ¿Qué te hace pensar que eres mejor que yo? ¿Eh? ¿Hoy no tienes ningún plan infalible? ¡Imbécil! ¿Qué diablos haces? Activar la cuenta atrás. Esta vez parece más corta. ¿Has perdido el juicio? Apaga eso ahora mismo. Claro. ¿Es este el botón? Uh, ¡Qué torpe soy! Ojalá hubiera alguien aquí que supiera lo que hace. ¡Qué pena que tengas que irte! ¡Maldita rata de alcantarilla! ¿Qué has hecho? A ver, a lo mejor con esto... Más te vale rezar para que funcione.

对呀。<Dude. S 2> <laughs> ¡Pulsa el botón! ¡Usa el mono! ¡No! Yo... bolsatero pecteras! ¡Apunta las hojas! <laughs> ¡Mío! Graso error. ¡Ah! Tengo que reconocer tu persistencia es casi admirable. Debería matarte aquí mismo, pero empiezas a darme pena. Por otro lado, me encantaría poner fin a tu terrible existencia. Una simple patada y... ¡Chao, chao! Pero me temo que tienes algo que me pertenece. Te lo digo por última vez. Dame el maldito mando. Claro, necesitas los códigos de ascensión, ¿no? Pues claro, inútil. Esto no tiene nada que ver con Goal, ¿verdad? No me hagas perder más tiempo. Dame el mando o volaremos todos por los aires. La bomba está a punto de detonar. Uy. ¡No! ¡Idiota! Uh! ¡Goal! ¡Eso ha sido una pasada! Sí, lo ha sido. No quería creerlo. Pero tenías razón, ¿por qué Deponios lo haría? ¿Qué importa ahora? Ayúdame, anda. Sí. Pero primero tengo que disculparme. Creía que me habías mentido. Tenía que haber confiado en ti. Y no en él. ¿Cómo pudo activar la bomba a mis espaldas? No quiero compartir mi vida con un mentiroso. Y Cletus mintió. ¿Verdad? Sí, Cletus te ha... ¿Qué? ¿Mentido? Mm. Rufus. Cletus dice la verdad. ¿Qué? No activó la cuenta atrás. Fui yo. ¿Tú? ¿Cletus no me ha traicionado? ¿Y yo le he noqueado sin motivo alguno? Podría decirse, sí, pero estoy siendo sincero. ¿Y eso demuestra que soy el bueno, no? No, solo demuestra que el mejor Rufus posible es peor que Cletus. Goal, no me dejes así. Te he contado la verdad, Goal. Rufus, una vez más logras estropearlo todo en el último suspiro. No sabes o no quieres ganar. Y menos haciendo trampas, ¿verdad? Con lo bien que has jugado hasta ahora. Y sin embargo, al final, yo me llevo a las dos reinas. ¿Estamos jugando al póker? Has vuelto a perder, Rufus. ¿O es que guardas un as en la manga? Sigo teniendo el otro mando. Te falta una reina en tu full, Goal. Quédatela. Esta partida ha terminado. Me basta con lo que tengo. Dos hermosas mujeres increíbles. <laughs> Puedes quedarte el cartucho con los traumas infantiles de Goal. Con su lado grosero, testarudo y desafiante. Como Rufus. Exacto. ¡Completamente inútil! Sabes que estás hablando de mí, ¿no? Por lo menos soy sincero. Y eso te gusta, ¿no? Sí, claro. Pero es una parte de ti, Goal. Sin ella jamás te sentirás completa. ¡Nos importa un bledo! Me llevo a las mejores Goals. Y los códigos de ascensión. Ahora debería acelerar la cuenta atrás. Gracias, Rufus. Por lo menos solo explotará la torre. Como soy un caballero, te daré tiempo para huir antes de la explosión. Adiós, Rufus. ¡No! ¡No puedes hacer esto! ¡Cletus! ¡No puedes separarlas para siempre! ¡Espera! ¡Yo! Esto empieza a cansarme! ¡De verdad! ¡Genial! ¡Guau! Ya no disparan. Ya era oa. ¿Creéis que hemos perdido? No sé. ¡Rufus! ¡Um! ¡Eh, tropas! ¡El Rufus! ¡Hurra! ¡Au! ¡Ya nos! ¡Estáis vivos y todo! ¿Qué creías? Tenemos que pirarnos. La torre está a punto de explotar. Agruparé a las tropas con rapidez. No os olvidéis de mí. Goal. Oh, qué ilusión. Pero... ¿No estabas con Cletus? Su oferta era ciertamente tentadora, pero no quería perder una parte de mí misma. ¿Y Cletus? Lo he encerrado. La Goal guerrera hubiese encontrado una solución más... dramática. En fin, puede que la explosión inminente haya hecho que Cletus decida que tiene suficiente con una Goal. Por cierto, no hay tiempo que perder. Pero... Y la hago al inocente. No puedes dejarla atrás. Bueno, resulta que he encontrado algo mientras venía. No me cabe duda de que cambiará de opinión, estoy seguro. Está todo listo, señor. La torre ha sido evacuada. Debemos irnos. Está bien, ya voy. Vámonos. Sabía que volverías, lo sabía, lo dudo mucho. Que sí, y si me largo otra vez, no lo harás. El héroe chiflado por suerte ha truncado Los planes del órgano una vez más Os veo agotados a causa del caos Aos un respiro podéis descansar No me lo agradezcáis, soy así de genial Dad un beso a Rupus y al catre a sobar Demonia se va, pero ya volverá Y mientras tanto ahí os quedáis os ahí os quedáis